Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 27. Y en el verso 14 nos dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, si espera a Jehová. Mi querido amigo, una de las cosas que más desespera en la vida es tener que esperar porque no muchos son los que gozan de tener la debida paciencia a la hora de esperar. Y más cuando la espera es sobre algo que realmente es urgente o sumamente importante. ¿Te pasa a ti, querido amigo? que en el momento en el cual eh, estás en el carro deseando llegar al hospital a ver a tu esposa o a ver a tu hijo, eh, de repente cuando la luz se pone roja, tú sientes eh, que la luz eh, se está tardando mucho, cuando realmente lo que provoca que tú creas que se tarda mucho no es más que tu desesperación. Porque mi amigo, la luz se tarda los mismos dos minutos o un minuto que siempre. Pero la desesperación nos gana la batalla. Y así ocurre en cualquier otra faceta o función de la vida. El texto de hoy nos manda, nos ordena, nos exhorta, nos aconseja a que aguardemos a Jehová, a que esperemos en Jehová. Y mientras lo esperamos, esfuérzate, aliéntate tu corazón, porque tú no estás esperando a quien te va a dejar esperando. Tú no estás esperando a quien te va a dejar con el brazo extendido. Tú no estás esperando a quien te va a cansar de esperar. El texto termina diciendo sí. Sí, mi amigo. Espera a Jehová. Señor, hoy yo espero en ti. Pacientemente espero en ti. Pacientemente espero tus promesas. Pacientemente espero, Dios, tu ayuda. Pacientemente espero tu auxilio. Pacientemente espero que vengas en mi ayuda. Oh Dios, y mientras vienes, estaré tranquilo porque sé que tú estarás conmigo. Aprende, mi querido amigo, o aprendamos más bien a desarrollar esa confianza que también va revestida de paciencia. El tener que esperar la llegada de alguien indudablemente que desespera. Pero cuando se habla de esperar a Dios, Dios te va a ayudar a poder esperar con confianza y alentado. No es esperar desalentado. Es esperar. Alentado, con un corazón rebosante de esperanza. Así esperan los hijos de Dios en Dios. Así esperan los hijos de Dios en Dios. Alentados y con una esperanza que rebosa su copa. Por eso en este día te recuerdo este texto del de Salmo 27 y el verso 14 que dice, Aguarda, mi amigo, a Jehová. Y mientras tú lo aguardas, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, si espera a Jehová. Posiblemente... David haya escrito este salmo mientras esperaba en Jehová dentro de una cueva o encima de una montaña, allí resguardándose de las persecuciones del de rey Saúl. Si fuera ese su caso, este texto indudablemente que combina no solamente con esa forma de esperar de David, sino también con cada una de tus angustias que hoy enfrentamos. Aguarda Jehová, mi amigo. Quien aguarda a Jehová puede esperar con la pura certeza de que Dios le va a recompensar su paciencia. Oremos. Señor, dame la paciencia para esperar confiadamente en ti, para esperar en tus promesas, para esperar en tu guía, para esperar en tu ayuda, para esperar en tu auxilio, para esperar en tus promesas de amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.